En el día de hoy se aplazó la audiencia porque el abogado de la defensa del imputado Denzil López se le presentó una diligencia de carácter familiar y no pudo asistir. Y es obligatorio que el imputado esté representado por un abogado en su audiencia preliminar. Se aplazó para el próximo martes a las 9 de la mañana y esperemos que ese día se conozca la audiencia preliminar y haya un envío a juicio como debe de ser en este caso. El proceso, bueno, va bien, entendemos que hay pruebas suficientes, primero para enviarlo a juicio, y en un eventual juicio existen las pruebas más que suficientes para obtener una condena por la tentativa de asesinato, que es la que se le acusa al señor Denzil López. En el día de hoy se aplazó la audiencia porque el abogado de la defensa del imputado Denzil López se le presentó una diligencia de carácter familiar y no pudo asistir. Y es obligatorio que el imputado esté representado por un abogado en su audiencia preliminar. Se aplazó para el próximo martes a las 9 de la mañana y esperemos que ese día se conozca la audiencia preliminar y haya un envío a juicio como debe de ser en este caso. El proceso, bueno, va bien, entendemos que hay pruebas suficientes, primero para enviarlo a juicio, y en un eventual juicio existen las pruebas más que suficientes para obtener una condena por la tentativa de asesinato, que es la que se le acusa al señor Denzil López. En el día de hoy se aplazó la audiencia porque el abogado de la defensa del imputado Denzil López se le presentó una diligencia de carácter familiar y no pudo asistir. Y es obligatorio que el imputado esté representado por un abogado en su audiencia preliminar. Se aplazó para el próximo martes a las 9 de la mañana y esperemos que ese día se conozca la audiencia preliminar y haya un envío a juicio como debe de ser en este caso. El proceso, bueno, va bien, entendemos que hay pruebas suficientes, primero para enviarlo a juicio, y en un eventual juicio existen las pruebas más que suficientes para obtener una condena por la tentativa de asesinato, que es la que se le acusa al señor Denzil López. En el día de hoy se aplazó la audiencia porque el abogado de la defensa del imputado Denzil López se le presentó una diligencia de carácter familiar y no pudo asistir. Y es obligatorio que el imputado esté representado por un abogado en su audiencia preliminar. Se aplazó para el próximo martes a las 9 de la mañana y esperemos que ese día se conozca la audiencia preliminar y haya un envío a juicio como debe de ser en este caso. El proceso, bueno, va bien, entendemos que hay pruebas suficientes, primero para enviarlo a juicio, y en un eventual juicio existen las pruebas más que suficientes para obtener una condena por la tentativa de asesinato, que es la que se le acusa al señor Denzil López.